Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar ahí contigo. Suerte en esta nueva etapa con nosotros. Bueno, dinos un poquito las sensaciones que sentiste cuando, bueno, por las circunstancias, tuvimos que llamarte y venirte con bueno, nosotros otra vez. Muchas gracias por la bienvenida. Y nada, la verdad es que estoy muy contento de llegar aquí otra vez a mi casa, que ya estuve el año pasado, y la verdad es que tengo muchas ganas de empezar a jugar y intentar ayudar al máximo al equipo. Y bueno, la verdad es que me sorprendió, pero yo estoy aquí para lo que me necesite. Iñete me llamó y dije, y sin dudarlo, dije, voy para allá la misma tarde y nada, y eso, estoy aquí listo para lo que sea. ¿Vale, preguntas? ¿Y Carlos, quién te llamó para decirte que te venga? ¿Quién se pone en contacto contigo? Pues mi agente me llamó en la tarde del martes. Y luego ya mi entrenador de allí de Ávila, David Mangas, me llama y me da la noticia. Y nada, y eso, y la verdad es que me sorprendí un pelín, pero bueno, al ver lo de Ben, dije, bueno, a ver, que me lo dije, guau, puede ser que tenga que volver, pero bueno, la verdad es que no me lo esperaba. Aquí vas a tener un rol diferente, ¿no? Sí, bueno, yo vengo aquí para ayudar a lo que necesite, si tengo que jugar de 4, de 1, de 2, de lo que Ñete me ponga, y a eso vengo. Sí, allí en Ávila está jugando bastantes minutos, no sé si son 25 por ahí el estilo, sí, la verdad es que vengo perfecta físicamente y vengo muy, muy bien. Es una oportunidad que no se puede dejar pasar. No, que va, no se puede dejar pasar, no lo dudé en ningún momento. En cuanto me llamaron esa tarde, fue colgar y decir, hago las maletas y para allá. Es una oportunidad muy buena de empezar a jugar aquí ya unos partidos en oro y ayudar al Cáceres, que es mi equipo. Además, en momentos, bueno, el objetivo está casi conseguido, la permanencia, lo que venga luego con el año lo mejor, pero bueno, es un momento para ser importante para tener minutos también. Sí, claro, es un momento muy bueno porque ya estamos en una buena posición y sí, es bueno para coger ahora experiencia y jugar minutos y ponerme en camino para el año que viene. ¿Qué te ha pedido gente que quiere decir? Bueno, pues lo que defienda, que vaya al rebote, que sea activo, que esté para lo que él necesite y bueno, eso en general, que esté concentrado y para el momento que tenga que salir, que salga fuerte y nada. Para no viajar, no sabes Ya, bueno, pero yo no me importa, o sea, sí me importa porque yo quiero jugar ya, o sea, quiero jugar este sábado, pero bueno, es lo que me ha tocado y la verdad es que si puedo jugar mejor y si no, bueno, estaré para apoyar a mi equipo y lo que me necesiten. Ha sido bueno, teniendo en cuenta tu cesión, tener muchos minutos allí, yo creo que cogí confianza también. Sí, claro, allí cogí mucha confianza, el año empezó muy bien, la verdad es que el equipo de allí y cómo hemos entrenado y cómo hemos jugado me ha ayudado mucho. Creo que he crecido bastante allí, con minutos y con más importancia. Y la verdad es que sí, para mí la estancia allí en Ávila la agradezco muchísimo. Y agradezco allí a todos, el club y a mi cuerpo técnico de allí, la confianza que me han dado. ¿Qué te parece el equipo? No, el equipo a mí me gusta muchísimo. La verdad es que son jugadores, la mayoría estaban conmigo el año pasado. Y creo que tenemos un equipo muy bueno, completo. Bueno, ahora que se ha ido el Lezas, necesitamos un tío grande, pero la verdad es que mi equipo me gusta mucho, está muy bien compensado y la gente, nos llevamos bien y la verdad es que yo creo que podemos terminar el año muy bien. ¿Y